Bueno, egunon guztioi. Gaurko jardunaldiaren helburua tokiko ekoberrikuntza klimatikorako laguntzak aurkeztea da. Laguntza horien helburua da ekintza klimatikoko berrikuntza eta frogapen proiektuak pilotuak garatzea. Udalerriek klima aldaketaren arloan duzuen eragina funtsezkoa da. Bueno, egunon guztioi, buenos días a todos. En apenas unos meses, como sabéis, en noviembre del 2021 se va a celebrar en Glasgow la nueva conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, COP26, una cita de alguna manera que se perfila como ya la más decisiva desde la ratificación en 2015 del Acuerdo de París y donde esperemos que nos sirva de alguna manera para constatar ese esfuerzo que están dispuestos a hacer los países para reducir las emisiones, ¿no? En esta revisión de la ambición climática de los estados, llega, como sabéis, con un año de retraso con respecto a lo previsto como consecuencia de esta pandemia que estamos padeciendo a nivel global, pero que, sin embargo, esto no va a significar que el mundo y, en concreto, Euskadi, de alguna manera, haya aplazado ya sus compromisos con el medio ambiente, sino al contrario, siguen plenamente vigentes y, como sabéis, desarrollándose a través de múltiples acciones, ¿no? Lograr de alguna manera una Euskadi neutra en carbono para 2050 es ese compromiso que hemos asumido ya desde el 2019 por el principio de responsabilidad compartida que rige de alguna manera esas políticas internacionales de medio ambiente, siendo lógicamente conscientes como territorio de los impactos y riesgos que nos ciernen sobre el mismo y alineándonos con las políticas europeas internacionales, ¿no? Y de alguna manera viendo un contexto desde una perspectiva de oportunidad. Necesitamos de alguna manera que nuestro tejido empresarial pueda estar alineado con este cambio y esta transformación, sobre todo para el futuro bienestar de nuestra sociedad, ¿no? Euskadi podemos decir que es una de las regiones europeas más activas en la transición climática y que se encuentra en el grupo de las regiones que lideran los esfuerzos tanto de adaptación como de mitigación para lograr un futuro más resiliente de cero emisiones, ¿no? Una prueba más de que los gobiernos locales y los regionales estamos demostrando en numerosas ocasiones una mayor ambición y altura de miras que los gobiernos estatales y que sobre todo de la voz de los gobiernos regionales y de los municipales debe de ser escuchada y debe de ser tenida en cuenta. ¿Y por qué? Pues fundamentalmente porque sobre todo los gobiernos locales adaptáis de alguna manera más del 70% de las medidas de mitigación frente al cambio climático y hasta un 90% de las de adaptación. Y entre ambos gobiernos, el local y el regional, se aplican más del 70% de toda la legislación de la Unión Europea, ¿no? Lo que también representa a nivel de inversión, pues aproximadamente un tercio del gasto público y dos tercios de la inversión total, ¿no? En ese sentido, deciros que el 19 de mayo bueno, recientemente, hace escasamente pues una semana, se reconocía esa intensa labor también que están llevando a cabo. Hay municipios de Euskadi adheridos al Pacto de las Alcaldías para el Clima y la Energía, ¿no? Con esa voluntad de abordar esa transición energética y felicitaros de nuevo desde el Gobierno Vasco por esa apuesta contundente que estáis haciendo al respecto, ¿no? Como sabéis, nos hemos planteado unos objetivos para esta legislatura de reducir un 30% los gases de efecto invernadero durante la misma. Y bueno, en principio podemos decir que vamos por buen camino, pero que igual deberíamos plantearnos una revisión antes de finalizar la misma para ir convergiendo de alguna manera con los criterios marcados por la Comisión, ¿no? También nos hemos marcado en ese sentido un objetivo para las renovables que representan un 20% del consumo final de energía. Y en ese sentido ya sabéis que la apuesta por la eólica en el momento en el que el sector estaba naciendo, ¿no? Ahora nos ha situado como una potencia en el ámbito internacional. Hemos estado también atentos desde el primer momento a la movilidad sostenible y ahora, de alguna manera, nos vamos a adentrar en ese mundo del hidrógeno verde. Por lo tanto, con esto lo que quiero trasladaros es que, desde luego, tenemos que estar alineando permanentemente lo que son
las actuaciones que vamos a desarrollar, pero identificando esos puntos de competitividad que nos pueden situar como país, ¿no? También o mantener en esa punta de lanza a nivel de liderazgo europeo, ¿no? Necesitamos dotarnos de instrumentos que permitan a Euskadi, lógicamente, afrontar estos retos. Y desde el Gobierno Vasco estamos elaborando, como sabéis, ahora la Ley de Transición Energética y Cambio Climático, que nos va a permitir dar un paraguas normativo a todo ello y adaptar de forma eficiente la realidad de Euskadi tanto al marco normativo y legislativo europeo como al estatal, ¿no? Y realizar de esta manera una transición a una economía con cero emisiones netas, cómo adaptarnos también para anticiparnos a esos impactos y favorecer poco a poco la recuperación. Una ley que con su aprobación dará cumplimiento a uno de los compromisos estratégicos de esta legislatura, junto con el Plan de Transición Energética y Cambio Climático, que es un plan estratégico también de gobierno y que está en ejecución y que constituirá esa herramienta necesaria de alguna manera para ir consiguiendo esa neutralidad. En los próximos días vamos a abrir el proceso de participación al que os animo a todos a participar para definir esos objetivos y ya los mecanismos que deben de regular esta ley para su cumplimiento. La transición energética, por otra parte, debe de ser además una pieza clave en todo lo que es la reactivación económica y de ahí que vayamos en una ley conjunta y en una planificación también conjunta, ¿no? Debemos crecer en ese sentido respetando los límites del planeta. Y contamos con un fuerte tejido empresarial apoyado sobre todo en una infraestructura robusta de ciencia y tecnología y un sector energético de peso potente o importante, como decía, que cuenta además con un posicionamiento muy destacado en el resto del Estado, ¿no? En ese sentido, bueno, deciros que estamos también aplicando toda la normativa europea de comercio, derechos de emisiones de gases de efecto invernadero y este comercio de derechos nos está dando también un resultado a nivel de la disminución de las emisiones, sobre todo en los sectores más pesados, ¿no? En su conjunto podemos decir que en el sector energético, siderurgia, cemento, por ejemplo, pasta y papel y vidrio, entre otros, estamos en un 76% de reducción o disminución de emisiones respecto a 2005 y los sectores puramente industriales están en un 24%, ¿no? Además, no nos queremos olvidar de trasladaros que contamos con una sociedad vasca que es cada vez más responsable y está cada vez más concienciada frente a este reto global y asume de alguna manera que es necesario un cambio de comportamientos y de hábitos para lograr afrontarlo a futuro. 6 de cada 10 personas que hemos entrevistado en este último barómetro plantean que es una tarea compartida entre todos los agentes, aunque piden de alguna manera que sea el gobierno vasco quien lidere este movimiento, ¿no? Son datos de alguna manera que nos indican que estamos en la buena senda para lograr esa meta que nos hemos fijado, ¿no? Estamos trabajando para dotar de recursos económicos también a esta necesaria e inaplazable transición energética y climática y las medidas, lógicamente, deben de ir acompañadas de diferentes recursos financieros que pueden ser tanto propios, ¿no?, como los que vamos a sumar a los propios a través de los fondos europeos de recuperación y que nos van a ayudar a garantizar que esta transformación sea justa y sostenible y que incluya a todos los sectores productivos. Estamos ampliando también, aplicando los principios del Green Deal, ¿no?, europeo en nuestro entorno más cercano e integrando esos criterios ambientales en todas las políticas sectoriales como un factor de competitividad que nos aporte más valor como país. Y ahora debemos dar un salto cualitativo y cuantitativo y aprovechar las oportunidades que nos van a brindar la digitalización y la transformación energética que nos va a requerir esta nueva recuperación, ¿no? En definitiva, que tenemos que apostar por un modelo de crecimiento sostenible justo y desde luego que no deje a nadie atrás, ¿no? Lo que llamamos es, el Basque Green Deal que presentamos recientemente y que nos va a acompañar, ¿no?, a lo largo de estos 2 próximos años. En este sentido, bueno, pues este año el objetivo de las ayudas de coinnovación climática que hoy os presentamos es fomentar de alguna manera y apoyar a las entidades locales en el desarrollo de actuaciones de mitigación y adaptación al cambio climático. En este contexto actual se ha tenido en cuenta también en la definición de las bases la crisis económica derivada de la COVID y por ello de alguna manera el programa quiere servir de impulso a esta salida verde
o bueno, la salida verde que tenemos que afrontar todos, ¿no? Apoyándonos sobre todo en los municipios para llevar a cabo la mayor parte de las inversiones que permitan esta reactivación económica y la creación de empleo, teniendo en cuenta sobre todo los impactos ambientales y favoreciendo la transición energética. Las ayudas de coinnovación climática que hoy os presentamos tienen como objeto sobre todo el desarrollo de proyectos piloto de innovación, ¿eh? Y de demostración de acción climática que nos puedan permitir que sean luego transferibles o aplicables en otras localidades. Esta línea de innovación se va a dividir en dos sublíneas, vamos a decir, una que es la primera línea es PIMA climático y la segunda son las ayudas a la ecoinnovación local, que ya conocéis de anualidades anteriores, ¿no? La novedad es la primera línea, que se va a dotar con 497.000 euros y son ayudas de alguna manera que nos van a servir a implementar actuaciones, sobre todo correspondientes a los planes de impulso de medio ambiente del programa PIMA Cambio Climático. Este plan es una iniciativa sobre todo destinada a fomentar y apoyar la adaptación al cambio climático en los espacios urbanos y periurbanos y potenciar de alguna manera las sinergias entre las estrategias de adaptación y mitigación de la lucha frente al cambio climático. Y la línea 2 es una continuación de las ayudas del año anterior, dotada con 250.000 euros y con la diferencia de que este año estas ayudas van a estar principalmente focalizadas en el desarrollo de actuaciones de mitigación y adaptación al cambio climático, ¿no? Como sabéis, esta línea de ayudas ya están abiertas. Están tanto en la web de IOBE como en la web del Departamento de Desarrollo Económico y Sostenibilidad y Medio Ambiente y finaliza de alguna manera el plazo de presentación de las propuestas el día 2 de julio. Recordaros que es vía electrónica, lo tenéis que hacer a través de Tramitagune, como ya lo lleváis haciendo estas últimas anualidades. Y no, y solo ya por concluir, deciros que bueno, que a día de hoy ponemos a disposición de las entidades locales casi 750.000 euros para proyectos de innovación, ¿no? Que os van a presentar ahora mis compañeras de IOBE y que de alguna manera complementan esa orden de subvenciones que conocéis y que es histórica también en este departamento, que es la orden anual de subvenciones a entidades locales para el desarrollo sostenible y que también lleva una línea de cambio climático, ¿no? Una línea de subvenciones que, como sabéis, se dota de cerca de 3,5 millones este año y que vamos a intentar publicarla para antes de verano. Un mensaje también, ¿no? Para todos los que de alguna manera vais a querer recurrir a las mismas y deciros que en la medida en que van a salir, seguramente antes de fin de año, alguna línea nueva de ayudas dirigida sobre todo a dar satisfacción a los fondos que se van a territorializar de los fondos de recuperación de la Unión Europea. Deciros que sería bueno que hicierais una preparación conjunta ahora de los proyectos que vais a solicitar en el ámbito de cambio climático, teniendo en cuenta que esta primera línea que hoy os vamos a presentar obedece más a proyectos innovadores, proyectos piloto, estudios, y que la segunda línea, la de ayuntamientos, va más en lo que pueda. O sea, se dirige más a lo que es la implementación de estas medidas que tenéis planificadas ya o que de alguna manera son medidas de adaptación, obras. Entonces, que fijéis de alguna manera y que vayáis preparando los dos paquetes de ayudas, porque este año nos gustaría, desde luego, que, bueno, que todas las previsiones que tenemos de las líneas de ayudas se van a doblar o sustancialmente en algunos de los casos, y es importante de alguna manera que tengáis ya preparados todo el paquete de proyectos, ¿vale? Y sin más, deciros que a continuación, y ya desde el equipo de IOBE, le voy a dar paso a Mariluz, que os va a trasladar el alcance con mayor detalle y todas las novedades de la convocatoria. Y también que van a dar respuesta a todas las consultas que podáis lanzarles a través del chat. Bueno, pues es que ricasco a todos y muchas gracias por la atención. Eskerrik asko Amaia eta egunon guztioi eta eskerrik asko. Bueno, nos encontramos aquí otro año para presentaros las ayudas de coinnovación local.
Nos encontramos en un nuevo contexto. Como ha dicho Amaya, tenemos una nueva situación y lo que queremos en la jornada de hoy es intentar, aparte de daros a conocer las ayudas, es también intentar ayudarnos entre todos a focalizar y a enfocar las ayudas, de tal manera que consigamos, bueno, pues entre todos un éxito de convocatorias. La jornada la hemos dividido en dos partes. Una primera que os vamos a compartir. Perdona, por favor. Ahí. Vale. Bueno, ahora que yo también me veo a mí misma, os cuento. Por eso, la jornada la estructuramos en dos partes. Por una parte vamos a ver lo que son las ayudas, qué tipos de proyectos queremos impulsar y por otra parte, cuáles son los requisitos que va a tener esta convocatoria, cómo hay que presentar la documentación. Y por último, una de las últimas partes de la jornada, pero muy interesante, es que vamos a conocer algunos de los proyectos que se adjudicaron en el año 2020 que nos sirvan de inspiración. Están todavía en desarrollo, pero yo creo que alguno de ellos nos pueden dar idea de qué tipo de proyectos estamos intentando identificar. Este año, novedades como ha comentado Amaya. Por una parte tenemos que la convocatoria está enfocada a acción climática. ¿Por qué está enfocada a acción climática? Porque tenemos una nueva situación. Tenemos las declaraciones de emergencia tanto del Parlamento como del Gobierno Vasco. Tenemos una nueva legislación y un nuevo marco legislativo. De hecho, como ha comentado Amaya, estamos en el nuevo desarrollo de la nueva ley de transición energética y cambio climático, donde estamos buscando entre todos, por una parte, la neutralidad de gases de efecto invernadero, pero por otra parte, aumentar la resiliencia del territorio y que todo ello se haga una transición justa, donde involucremos a la mayor parte de los agentes y de la mejor manera posible que lo hagamos todos juntos. Es por ello que este año la convocatoria está focalizada fundamentalmente a lo que es, bueno, fundamentalmente no, está focalizada a la acción climática y fundamentalmente a la adaptación, porque como ha dicho Maya, el 90% de las acciones de adaptación son en el ámbito local. Fruto de esta emergencia climática, el Ministerio ha creado por primera vez los PIMA Cambio Climático. Hasta ahora, yo creo que casi conocéis casi todos, teníamos los PIMA Residuos, pero este año hay una nueva convocatoria que son los PIMA Cambio Climático. Están dirigidos a municipios y hemos pensado que como están totalmente focalizados a innovación, entes locales y a acción climática, era bueno que este año la convocatoria saliese en estas dos líneas en la misma. Por lo tanto, vamos a tener por una parte la PIMA Cambio Climático y por otra parte la línea de los proyectos de innovación local, que como ha dicho Amaya, son una línea que vienen y nacen de los antiguos barrigurumeda. Novedad ya frente a las ediciones anteriores, que estamos buscando acción, ya pasar a la acción. Hasta ahora los proyectos tenían una financiación máxima de 250.000 euros y hemos pasado de 250.000 euros para proyectos que sean de estudios a otra línea, o sea, a otra línea no, a otro tipo de proyectos que podemos conseguir una subvención de hasta 75.000 euros que van a ser para proyectos de ejecución. Empezando ya con la línea PIMA Cambio Climático. Está dotada casi con 500.000 euros, va dirigida a ayuntamientos, pero una novedad o una diferencia con ediciones anteriores o la línea 2 va a ser que es para municipios menores a 100.000 habitantes, a excepción de una línea en concreto que luego os comento, que es para municipios entre 50 y 100.000 habitantes. Estos proyectos siempre se busca que tengan otras líneas de financiación. La única excepción en este caso de los PIMAS Cambio Climático es que conocéis que hay otro que son los PIMA Clima, que bueno, que como son, vienen de los mismos fondos, sí que habría incompatibilidad con esas dos subvenciones. ¿Qué objetivos tiene esta línea? Primero, fomentar medidas de adaptación efectivas. Es decir, estamos ya yendo hacia esa parte de fomentar medidas de reducción de la exposición y de la vulnerabilidad. También estamos buscando medidas que fomenten municipios amables, acogedores, saludables y resilientes, es decir, priorizar la protección de la salud frente a los impactos derivados del cambio climático. Por otra parte, también apoyar el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones a través de acciones
que sean maximizando las oportunidades para la economía, el empleo y la salud. Otra de las tipos de los objetivos que tiene es fomentar las zonas de baja emisión. Como sabéis, se ha tramitado ya, está aprobada la Ley de Transición Energética y Cambio Climático del Gobierno español y, bueno, pues una de las medidas que incluye es crear zonas de baja emisión, con lo cual, bueno, por los climas, cambio climático también tienen sus objetivos fomentar estas acciones. Otra de los objetivos es el incremento de la biodiversidad, pero siempre que vaya a mejorar la capacidad de la regulación climática, siempre que vaya dirigida a estas acciones de biodiversidad a la adaptación a cambio climático. Como veis, todos estos objetivos al final son muy referidos a adaptación y a soluciones basadas en la naturaleza. ¿Vale? O sea, estamos buscando esa interrelación entre los dos elementos, buscar la adaptación a través de las soluciones basadas en la naturaleza. ¿Qué tipo de proyectos se van a subvencionar? Por una parte, los que sean de integrar en la planificación, en la adaptación al cambio climático, tanto en la zona urbana como en la infraestructura verde, ¿vale? Ejemplos que pueden ser, bueno, pues a nivel de planeamiento, la priorización de zonas de intervención. Os hemos puesto dos ejemplitos en la PPT, bueno, pues cómo se trabajó, por ejemplo, en Donosti para ver, identificar en qué zonas se podían integrar las NBS, o en el propio diseño, cuando se hizo el diseño de Zorrozaurre, cómo se integró la adaptación al cambio climático. Se busca en eso, ¿vale? Lo que es integrar la adaptación y los elementos de planificación, no solo en la zona urbana, sino también en las zonas consideradas como infraestructuras verdes. Otro de los proyectos que se quieren apoyar son, lo que os he comentado, las zonas de baja emisión, y aquí tener en cuenta que esta línea va dirigida a municipios entre 50 y 100.000 habitantes, ¿de acuerdo? Sé que en nuestro ámbito, en Euskadi, no es muy elevado el número de municipios que van a poder optar a esta ayuda, pero bueno, pues van dirigidos a ese tipo de ayuntamientos. Y luego ya nos vamos a los que son puramente de adaptación. Vamos a tener por una parte lo que son sobre todo dirigidos a temas de confort, a olas de calor, y aquí podríamos ir como a dos diferentes. Por una parte vamos a tener en espacios públicos para intentar que la población tenga condiciones de confort, que pueda encontrar un sitio donde durante estas olas de calor, que se prevén que van a ser cada vez más frecuentes y más intensas, puedan tener esos espacios donde estén bien. Un ejemplo que además yo creo que lo presentó el otro día el Ayuntamiento de Legazpi, bueno, pues fue esa foto que tenéis, bueno, pues de uno de los parques infantiles que lo habían hecho teniendo en cuenta, bueno, pues un tejado verde que va a dar ese confort y esa usabilidad durante estas olas de calor, o el propio Palacio Europa, pues con su fachada, que sería otra de las posibles intervenciones, es decir, otra de las posibles líneas, es en edificios públicos adecuarlos para ello. Pueden ser bien y preferentemente a través de soluciones basadas en la naturaleza, y o también podemos buscar sistemas de refrigeración, pero siempre teniendo en cuenta la nueva legislación que nos dice que no podemos utilizar gases refrigerantes de alto potencial de calentamiento. ¿De acuerdo? Entonces son dos de las líneas. Y luego la otra línea es, bueno, pues reducir la vulnerabilidad frente a otros eventos extremos o otras situaciones, como pueden ser, bueno, pues subir el nivel del mar, como puede ser infraestructuras y demás. ¿De acuerdo? Y esto sería la línea 1. Elementos para recordar, dirigido a ayuntamientos menores de 100.000 habitantes, muy enfocados a soluciones basadas en la naturaleza y adaptación, y con un par de tipologías de proyectos enfocados a olas de calor. Y ya empezamos con la línea de ayudas a la innovación local, a la conservación local. Son las ayudas, como conocéis, una evolución de los berringurúmenas, y debido a que este año, y bueno, igual en los próximos años consideramos que el cambio climático es fundamental y es el foco en el que tenemos que centrarnos, este año
son hacia acción climática. ¿Qué tipo de proyectos estamos buscando y estamos entre todos intentando identificar? Pues proyectos de innovación, evidentemente, que sirvan para que el resto de municipios o entidades, porque bueno, luego os va a comentar Agate algún proyecto que la transferibilidad va más allá de igual del ámbito municipal, que se puede transferir a otra serie de entidades, bueno, pues que puedan ser, y sobre todo que nos ayuden y favorezcan la salida a la crisis que nos encontramos y que, como he comentado Amaya, nos ha retrasado este año, bueno, pues el fijarnos objetivos más ambiciosos como ha sido el COVID. ¿Qué tipo de objetivos tenemos? Pues es favorecer la transición energética y la resiliencia del territorio, haciéndolo de una manera justa y que sean proyectos de demostración y de transferencia. Tipología de proyectos que se puede presentar a esta línea. Los municipios mayores de 100.000 habitantes que no eran destinatarios de las ayudas de la línea 1 podrían presentar los tipos de proyectos que se subvencionan y se apoyan en la línea 1, podrían presentarlo aquí. Mitigación de emisiones de GEI. Aquí hemos querido también mandaros la señal de que podéis presentar proyectos de economía circular siempre que estos proyectos estén enfocados a reducción de emisiones. Es decir, ha habido igual en otras convocatorias que hemos presentado proyectos de economía circular que iban igual más dirigidos a sensibilizar, buscar puntos de encuentro para esa circularidad. En esta convocatoria lo que estamos buscando es que estos proyectos de economía circular favorezcan también la reducción de emisiones. Otro de los proyectos que estamos buscando es buscar actuaciones en el territorio que nos ayuden a conseguir esa neutralidad climática. Hay un potencial que tenemos de reducción de emisiones, como ha dicho Amaya, que estaban fijadas en un 30% y seguramente vamos a tener que reenfocarlo por ser más ambiciosos para cumplir los objetivos. Pero también hay que buscar que necesitamos sumideros y necesitamos puntos que absorban ese CO2 que inevitablemente, pues porque son endógenos de alguna manera, vamos a emitir. Y eso estamos buscando, proyectos de absorción, tanto verde como azul. Los verdes estamos más acostumbrados, son proyectos que pueden ser de reforestaciones, de usos de suelo de una manera, una gestión más sostenible, pero también vamos a empezar, ¿por qué no?, a pensar que hay sumideros de carbono azul y que podemos presentar proyectos que sean compartidos. El suelo es un elemento fundamental tanto para la adaptación como para la mitigación. Aquí estamos pensando en proyectos, por ejemplo, que en naturalización para la reducción de islas de calor, estamos pensando en preservar el suelo, ¿de acuerdo? Reutilización de suelos excavados para utilización en estructuras de adaptación, cualquier proyecto que nos sirva para que nuestro suelo esté más adaptado, sea más resiliente, y bueno, y si ya encima buscamos esa sinergia con la mitigación, bueno, pues sería un proyecto redondo. La protección del suelo con objetivo de alcanzar una degradación neta al año 2050. Tenemos un territorio chiquitín y vamos a intentar mantenerlo lo más protegido frente a amenazas y impactos, en especial la artificialización, contaminación y erosión. Con lo cual, proyectos que nos protejan el suelo y que podamos buscarle un valor adicional, tanto agrológico como natural, bueno, pues es otro de los proyectos que estamos buscando, que ayuden a la captación de agua, que ayuden, bueno, pues a todos los valores que puede tener el suelo. Otra de las medidas son buscar espacios de oportunidad local, ¿vale? Estamos buscando proyectos que fomenten la infraestructura verde en zonas urbanas y periurbanas y que sean compatibles con la biodiversidad, ¿eh? Que estamos buscando proyectos que sean transversales,
que tengan en cuenta a otros colectivos sociales, que tengan en cuenta esa integración. Y luego, por último, dos actuaciones que vienen derivadas de la actuación de pandemia que tenemos y bueno, pues que también nos han descubierto las ciudades y nos han descubierto otra manera de disfrutar nuestros espacios, ¿no? Y por lo cual estamos buscando la optimización de espacios públicos. Aquí estamos buscando desde volver a repensar cómo utilizamos esos espacios públicos, cómo podemos disfrutarlos y sobre todo intentando minimizar bueno, pues, las transmisión de enfermedades, ¿no? Yo recuerdo en mayo cuando nos empezaron a dejar salir, bueno, pues que en mi pueblo en concreto teníamos una vía de subida, pero es que la vía de bajada para no cruzarnos pues se nos dificultaba y no teníamos espacios y bueno, teníamos que ir por la carretera, ¿no? Los parques, la gente mayor tenía que salir a otras horas distintas que los niños. Bueno, pues vamos a intentar buscar cómo repensamos nuestros espacios para que podamos todos utilizarlos y de una manera segura. Y por último, proyectos que aunque no sean muy innovadores, lo que sí estamos buscando es que nos favorezcan la salida verde. Pueden ser proyectos que generen empleo, proyectos que, bueno, pues que aunque no tengan un marcado carácter innovador, sí nos ayuden a salir o por lo menos a vivir con el contexto que tenemos en la actualidad. Volviendo otra vez, y un tema muy importante que no lo he comentado. La línea 2 está dotada de 250.000 euros, pero como pasó el año pasado y puede pasar, esperemos, la dotación presupuestaria puede incrementarse en función, bueno, pues de cómo evolucione la situación y cómo evolucionen los recursos económicos. Entonces, esta línea se puede aumentar y en caso de que hubiese excedente de esta línea, también esta línea podría trasvasar dinero a la línea 1. Es decir, que bueno, contamos con casi 750.000 euros, que creo que es una cantidad para hacer proyectos bonitos, porque bueno, vais a ver que el año pasado, aunque teníamos menos dotación económica, salían proyectos muy interesantes, y yo creo que este año es el año, tal vez, de pasar de esos proyectos que el año pasado hicimos estudios, pasar a la acción y empezar a implementar. Entonces creo que es una oportunidad para todos. Y recordaros tres cositas antes de dar paso a mi compañera. Uy, perdón, ahora os comento. Antes de dar paso a mi compañera María, sí comentaros que hay una serie de requisitos a la hora de hacer los proyectos y de configurarlos. Y os recomendamos que utilicéis en concreto dos herramientas que tenéis a vuestra disposición. Por una parte, sabéis que tenéis una herramienta y un visor de escenarios, donde vais a tener cuáles son las proyecciones a 2050, por ejemplo, de las temperaturas, de las precipitaciones que va a haber en vuestro municipio. Y yo creo que os puede ayudar a la hora de configurar los proyectos, que os puede dar idea de cuáles van a ser los principales impactos. Y lo mismo, el estudio de vulnerabilidad municipal que está también en la página web y que tenéis unas fichas municipales asociadas y que son vuestras. Individuales y privadas, nos las podéis solicitar, que también os va a decir cuáles son las principales cadenas de impactos a las que vais a estar sometidos y que os puede ayudar a enfocar los proyectos. También os vamos a pedir que tengáis en cuenta los efectos en la salud, sobre todo en los proyectos de intervención, ver cómo integramos estos aspectos. Y como os he dicho al principio, estamos buscando que hagamos la adaptación de la mejor manera posible. Entonces, esta mejor manera posible es utilizando las soluciones basadas en la naturaleza, que también tenéis bueno, pues documentación para ello. Y luego, bueno, pues como ya sabéis, la utilización de materiales reciclados. Si vais a hacer proyectos de absorción basados en soluciones verdes, pues vamos a pedir un compromiso de mantener esa solución por lo menos durante 30 años. Otro tema muy importante, hacer un análisis de fiscalidad. No tiene que ver que el proyecto lleve asociado a fiscalidad o la acción que vais a hacer tenga fiscalidad, sino que hagáis un análisis de la fiscalidad si podemos avanzar en esos temas. Y yo creo que ya para no liarme más, doy paso a mi compañera María Jáuregui y os va a explicar cuáles son el procedimiento que vamos a seguir este año, la de presentar las solicitudes y qué documentación y requisitos hay que cumplir.
Y nada, eskerrik asko, eta Maria. Mi esker Mariluz, eta egunon ba, pantailaren bestaldean zaudeten guztioi. Mariluzek ba, laguntza eskatu dezaketen proiektuen berri eman digu, eta exekuzio baldintza horiek ere ba, zeintzuk izango diren ere zehaztu dizkigu, ez? Nik orain, eskabideak nola aurkeztu azalduko dizuet, alde batetikan, eta bestetikan ba, prozeduraren ba, nondik norakoak ba, zeintzuk izango diren. Hasi baino lehen hala ere gogoratu nahi dizuet, edo zer zalantza izan ezkero, txataren bidez galderak bidaltzeko aukera duzuela, eta galdera guztiei erantzuteko denbora ematen ez badigu, ba, lasai egon, zen zalantza guztiak argituko ditugu, eta zuekin partekatuko ditugu. Diru eskaeraren, edo diru laguntzaren eskaera nola egin behar den azaldu horretikan, ba, bi gauza, ez? Dakizuen bezala, diru laguntzaren oinarriak maiatzaren 18an argitaratu ziren, eta eskaerak aurkezteko epea, ba, uztailaren 2an amaituko da. Eskaerak aurkezteko epea, ba, amaitu aurretikan, aurretiazko kontsulta fase bat bideratu dugu, eta ekainak 11 arte izango duzue aukera, baliabide hori erabiltzeko. Aurrera seago azalduko duzuet, zertan datzan. Esan bezala, diru laguntzen oinarriak web orrian daude, argitaratuta daude dagoeneko, alde batetikan ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumen sailaren webgunean aurkituko dituzue, eta baita joberen web orrian ere. Sailaren web orritikan sartzen bazerete laguntzetara, zuzenean ilobeko web orrira bideratuko zaituzte. Lehen aipatu dizuedan bezala, ba, aurretiazko kontsulta fase bat bideratu dugu. Fase hau garrantzitsua da, baina zergatik, ez? Zein da honen helburua? Kontsulta hauekin proposamenak prestatzen lagundu nahi dizuegu, hasieratikan hobekuntzak proposatuz. Ez da derrigorrezkoa, baina bai da gomendagarria, ez? Zeren laguntzen helburuarekin ba, lerrokatzen lagunduko dizuegu, eta baita ba, proposamenen kalitatea ere hobetzen. Eta hori dela eta hemendikan animatzen zaituztegu ba, kontsulta fase hau erabiltzera. Nola aurkeztu kontsulta hauek? Ba, joberen webgunean, diru laguntzen atalean, laguntza hauen oinarriak aurkitzeaz gain, ba, kontsulta honetarako ba, inprimaki bat aurkituko duzue. Esteka bat da. Eta hortan, bertan klikatzen badezute, ba, galdetegi bat zabalduko da, eta galdetegi horretan eskatzen den guztia, idatzi ondoren, ba, bidali botoia sakatu eta iritsiko zaigu. Guk, kontsulta hauek jaso eta 7 eguneko epean, ba, erantzungo dizuegu. Honen inguruan, pare bat gauza nahi nituzke aipatu, eh? Kontsulta hau egiteak ez du esan nahi, diru laguntzaren eskaera egina dagoenik, bale? Eta gero kontsultaren erantzuna edozein dela ere, horrek ez du esan nahi laguntza emango denik. Bale, horretarako ba, laguntza eskaera egin behar dezute eta gero ba, bere ebaluazio prozesua pasatu behar du. Non aurkeztu diru laguntzen eskaerak, ba, aurten Amaiak komentatu den bezala, ba, lehenengo aldiz, tramitaguneren bidez aurkeztu behar dira eskaera guztiak. Iloberen web orria bertan, eskaera egiteko ba, sarbide zuzena duzue, oinarriak argitaratuta dauden atal berdinean, justu ba, diru laguntzen atalean. EPEA esan bezala, uztailak 2an amaitzen da, eta laguntza hau, urte honetako urtarrilaren batetik aurrera hasitako proiektuek, lortua izango dute. Eskabidarekin batera, ze eragile aurkeztu behar dira. Ba, derrigorrez, aurreko deialdietan bezala, ba, erantzukizunpeko adierazpena, behar bezala sinatuta, eta proiektuaren memoria. Memoria honek izan behar duen egitura edota edukia, webgunean daukazue, eta aurten dokumentu honi ba, adierazle proposamen bat erantzi diogu. Eta adierazle hauek bazertarako nahi ditugu, ez? Ba, laguntza jasoko duten proiektu guzti hauek burutzaren ondorioz ba, lortuko dugun inpaktuen murrizketa neurtzeko balioko digute. Proposamen bat da.
Hortaz, horiek erabili ditzakezu edo beste batzuk proposatu zuek. Gure asmoa da, denon artean eta urtez urte, badierazde sistema lantzen eta hobetzen joatea. Eta gero, derrigorrezko dokumentu hauetaz gain, proiektuen arabera, beste motako agiri batzuk ere aurkeztu beharko dituzue. Adibidez, karbono xurgapenaren kasuan, gutxieneko iraupena bermatu behar dute proiektuek, eta horretarako iraupen konpromisoaren agiria aurkeztu beharko da, edota beste kasu batzuetan, adibidez proiekturen batean, ibaiaren ertzean edo gauzatu behar balin bada proiektu hori, seguruenik ur agentziaren baimen bat beharko duzute, eta horteaz hori justifikatzen duen dokumentua ere aurkeztu beharko da. Behin eskaerak aurkeztu ondoren, ebazpen fasean sartzen gara, eta hemen lau etapa edo bereizi ditzakegu, ez? Lehenengo hori esan bezala eskaera jasoko ditugu, azken egun horretarako uztailak 2 izango da. Eta eskaera guzti horiek jaso ondoren, proposamen guztiak ebaluatu beharko ditugu, bai administratiboki eta bai teknikoki. Eta ebaluatu ondoren, proposamena, ebazpena prestatuko dugu eta jakinaraztuko da. Esan bezala, eskabide guztia jaso ondoren, dokumentazioa berrikusiko dugu, eta oinarrietan eskatzen diren baldintza guztiak egiaztatzen baldin baditugu, aurrera jarraituko du eskabideak. Hori horrela ez baldin bada, pertsona interesdunari akatsa zuzentzeko edo eta falta diren agiriak aurkezteko eskatuko zaio. Horretarako 10 egun izango dituzue, eta 10 egun horietan akatsen zuzenketa horri erantzunik ez bazaio ematen, laguntza eskaerari uko egiten zaiola ulertuko da. Eta lehen ez dut esan, baina laguntza eskatzeko orduan, hainbat proiektuetarako eskatu dezakezue, baina gogoan izan, erakunde bakoitzak gehienez ere, 2 proiektuentzako jaso dezakela laguntza, bale? Naiz eta 2 proiektu baino gehiagotarako eskatu, gehienez ere, 2entzako bakarrik lortu dezakezue laguntza hori. Ondoren, teknikoki ebaluatuko dira proiektuak, horretarako, aurreko deialdietarako, deialdietako irizpide berdinak erabiliko dira, eta horien artean, nabarmentzen direnak dira, proiektuen izaera berritzailea, 35 punturekin, eta proiektuen helburua, bidegarritasuna, eta inpaktuen murrizketa ere, hori 40 puntu emango zaizkio gehienez. Eta aurten deialdi honetan, pasaden urteko abenduaren 31an udalsareako kide zineten guztiai, kide izatea baloratu egingo da, horretarako ez duzue ezer aurkeztu behar, guk ofizioz berrikosiko dugu hori. Eta berdin gertatzen da ere emas ziurtagiriarekin, hori ere ofizioz berrikosiko dugu. Eta beste urtetan bezala, aurten ere laguntzak norgehiagoka prozeduraren bidez esleituko dira, eta gutxienez, 100 puntuetatikan, 60 puntu lortu beharko dira laguntza lortu ahal izateko. Eta berriro hori gogoratzeko, gehienez ere, 2 proiektuetarako laguntza lortu dezakela erakunde bakoitzak. Ebaluazioarekin amaitu ondoren, ebazpena prestatuko da, eta gehienez ere, laguntzen oinarriak argitaratu eta aurrengo egunetikan, 4 hilabeteko epean jakinaraziko da. Interesdun guztiei, banan-banan jakinaraziko zaie tramitaguneren bidez, eta bestalde, hilobaren web horri aldean ere argitaratuko da. Behin, ebazpena jakinarazi eta argitaratu ondoren, proiektuaren esekuzio fasean sartzen gara, ez? Horretarako, onuradun bakoitzak lehen bilerarako deialdi bat jasoko du, gero abenduan proiektuaren jarraipena egin beharko da, eta proiektua amaitu, eta gehienez ere hilabeteko epean proiektuaren justifikazioa aurkeztu beharko da. Lehen bilera horretan, lehen bilerako deialdi hori jaso,
Eta bilera horretan ba, lantaldea osatuko da, proiektu bakoitzeko lantalde bat. Hori dela eta ba, bertan ba, beste eragileren baten parte hartzea beharrezkoa ikusten bada, ba, hori ere bilerara gonbidatzea interesgarria izango litzateke, ez? Adibidez, proiektu batek ba, ubra agentziaren eskumeneko arloetan ba, eragina badu, ba, komeni da beraiek ere ba, hasieratikan implikatzea. Gero, pasadeen deialdietan bezala ere, ba, proiektu bakoitzeko teknikari bat izango da, teknikari bat izendatuko dugu, eta bere izango da ba, proiektua jarraituko duena. Hala ere, gai orokorretarako, bai Mariluzekin, bai abaterekin edo baita nirekin ere, harremanetan jar zaitezkete, bai. Eta orokorrean, ba, bilera hauetan, ba, proiektua ba, zehatzako aurkeztuko dira, hurrengo pausoak ba, zeintzuk izango diren aipatuko dira, eta diru laguntzen baldintzak ere errepasatzeko aukera izango dugu. Abenduan, esan bezala, proiektuaren jarraipena egin behar da, eta horretarako ba, jarraipen fitxa bat aurkeztu behar da. Ordura arte, ba, egin den lana justifikatuz. Horretarako ere, fitxa eredu bat erreztuko zaizue, eta webgunean izango duzue eskuragarri. Horrekin batera, lehenengo ordainketaren eskaera egin behar da, eta benetan gauzatutako gastuak justifikatu beharko dira. Bestalde, garrantzitsua ere, proiektuaren baldintzetan aldaketaren bat gertatzen bada, jakinarazi egin behar diguzu, eta batez ere aldaketa hori ba, helburuan, epeetan edo eta aurrekontuan eragina badu. Eta proiektuaren esekuziopea amaitu baino lehen, luzapena eskatzeko ere aukera izango da. Eta horretarako luzapen hori ba, behar den bezala justifikatu behar da, eta luzapena ematekotan hori bai ez da 6 hilabete baino gehiagokoa izango. Eta izapide guzti hauek ba, egin behar dira, ba, esan dugun bezala, ba, egoitza elektronikoaren bitartez. Eta ia proiektua amaitzean, ba, justifikazio dokumentazioa aurkeztu behar da, proiektua bukatu eta gehienez ere hilabeteko epean. Gero, oinarrietan ezartzen diren baldintza guztiak betetzen direla egiaztatuko dugu eta momentu horretan azken ordainketa egingo da. Kontuan izan hemen, exekuzio epeak ezberdinak direla bi lerroen kasuan. Lehenengo lerroko proiektuek 30 hilabete izango dituzte proiektua burutzeko, ebazpena jakinarazten denetikan, eta bigarren lerroko proiektuak 2022ko azaroaren 30 baino lehen amaitu beharko dira. Eta amaitzeko, ba, deialdi honen ba, elementu berrienak edo laburbilduko ditugu, eta gero agateri emango diot hitza. Aurten, ikusi ez duten bezala, ba, klima aldaketan jarri dugu fokua, lerro berri bat ere txertatu dugu, PIMA klima aldaketa, eta lerro hori 1000 biztanle baino gutxiago dituzten erakunde publiko edo udalerriek zuzenduta dago. Gero bestalde gehienez ere erakunde bakoitzak bi proiektuetarako lortu dezake laguntza, eta laguntza horren zenbatekoa proiektu motaren araberakoa izango da. Hau da, txostenen kasuan, laguntza hori gehienez ere 25.000 eurokoa izango da, eta exekuzio proiektuetan gehienez 75.000 euro. Lehen ordainketa 2021ko abenduan egingo da, eta ordainketa hori ba, benetan gauzatu den aurrekontuaren aurka izango da. Eta azkenik, gogoratu berriro ere, tramitazio guztia egoitza elektronikoaren bidez egin beharko dela. Eta orain, Agateri emango diot hitza, eta berak, ba, aurreko deialdian laguntza jaso zuten hainbat proiekturen berri emango digu, ba, ea inspirazio iturri bezala edo balio diguten. Agate, nahi duzu nahi. Vale, eskerrik asko Maria, egunon guztioi, hori esan bazala, orain ideia da, ba, aurreko deialdian orain martxan dauden 6-7 proiektuen berri ematea. Bueno, Belen Mariluzek komentatutako helburuekin bat datozelako, ezta? Oso proiektu interesgarriak dira, oso ezberdinak beraien artean, nahiz eta danak
ba, claro, dauden zuzenduta, ez, ba, deialdiaren helburuak betetzera, baina ikusiko duzu ezberdinak diren beraien artean. Eta bueno, esan bezala, orain dibukatu barik daude, eta orduan, bueno, ba, gure aldetik nik orain egingo dana da, labur-labur azaldu, ba, pizka zeintzu diren bakoitzaren helburuak, eta bebai, beraien izaera berritzailea, ez? Ba, zuen aldetik bebai ikusteko, ba, deialdian jasotzen diren helburu horiek eta proiektu mota horiek ba zelan gauzatzen diren, ez? Eta bueno, a ber ideiak ere sortatzen zaizkizuen eta inbidia pizkat ematen dizuen, ez da? Bera, zuen aldetik bebai holako proiektuak aurrera eramateko. Bueno, lehenengoa da Durangaldean, eskualde honetan, bizikletarekin erakunde lagunkoia dela bermatzeko ba ziurtagiri prozesu baten sartu dira, ez? Ziurtagiri hori lortzeko estrategia bat martxan jarri dute. Bai, helburua zer da? Ba, bizikletaren eguneroko erabilera erraztu eta motibatzeko ekintzak esartzea, ez? Eta hori guztia eskualdeko eragileak inplikatuz. Orduan, lehenengo urratsa izan da, ba, mankomunitatea bera ziurtatzea, ez, bere langileekin. Eta gero, eskualde osora zabaltzea ziurtagiri prozesu hau, ez? Lehenengo fase baten, 20 entitateek agenteak hartu dute parte, eta hoien artean oso, ba, bueno, erakunde ezberdinak daude, bai udalak, ez? Baina bebai beste motatako agenteak, ba, komertzioak, ikastetzeak, Orbea, Bake, Inkoinsa, zentro ezberdinak, ez? Azkenean, ba, bueno, ba, jendea lanera joateko eta edo bezero moduan, langile, ikasle, bueno, perfil ezberdinetan leku horietara bizikleta garraio bide gisa erabiltzeko ekintzak sustatuko dituzte, ez? Eta ze motatako gauzak egiten dituzten, ba, azpiegiturakin zerikusitako ekintza, ba, bidegorriak, aldagelak, aparkalekuak, ekipamenduak bebai, batai, armairuak, bizikleta partekatuak, gero bebai, dinamika motibatzaileak, ez da? Eta ohitura horiek bultzatzeko, ba, konpromisoak eta sustatu. Gaikuntza edo ba, prestakuntza eta informazioa bebai lantzen da, ziklologistika bebai kontutan hartzen da, eta hori guztia paraleloki egiten da autoaren disuazio neurriak bebai ezarriz. Vale? Orduan, hau oso hau proiektu piloto bat da, a ber, Europa mailan parte hartzen da Durangaldeko mankomunitateak proiektu honetan, eta beraiekin batera dago Europako Txirrindularien Federazioa, ez? Laguntza batu federazio horren aldetik, ba, bizikleta sustatzean arduratzen den ba, erakunde garrantzitsua da, garrantzitsuena dela. Eta orain arte olako ziurtagiriak ba, udal mailan edo ez, eman dira, edo, oza, entitate mailan, eta hau izango litzateke proiektu piloto bat lurralde mailara, ez, eskualde mailara zabaltzeko. Orduan, berrikuntza aldetik, ba, alde batetik, ba, ziurtapen prozesu bat dala, zei jarduera eremu ebaluatzen dira, 50 adierazle baino gehiago kontutan hartuta, auditoritza bat dago atzetik, hobetzeko ekintzak txosten bat egin behar da, hobetzeko ekintzak, sentsibilizazio eta bilera, eta saioetan parte hartu ba beste honetan sartuta dauden beste erakunde batzuekin ba, ekintzak partekatzeko, eta gero, ba, hiru ere urteren buruan bebai jarraipen bat egiten zaie, ez? Ikusteko neurri hauek zelako eragina, benetazko eragina duten bizikletaren erabilpen honetan. Orduan, hau alderdi berritzailea da, esan bezala bebai, eskualde ikuspegi hori bebai ukitea, ez? Berritzailea da bai Europa mailan eta ba noski hemen eta gero bebai ba suposatzen duelako azkenean erakunde pribatu eta publikoen parte hartzea, eragile horien artean ba ikusi dugu hori, ba daudela Berriz, Durangoa, badino bueno, eskualdeko udalak, Maristak ikastetzea, baina gero hori, trenbide sarea eta bueno, ba beste agente pribatu batzuk ere bai, vale? Orduan, bueno, alde honetatik oso proiektu interesgarria eta jarraituko dugula.
Bueno, por otra parte, ahora venimos saltamos al territorio de Álava con el Ayuntamiento de Amurrio, que bueno, tiene una amplia trayectoria y en concreto el proyecto que vamos a presentar es la elaboración de un plan de ordenación del monte público de Amurrio con criterios de adaptación y mitigación al cambio climático. Lo que se quiere es, bueno, lograr una mejora en la gestión de estos montes públicos, pero se realiza este plan e incluso la evaluación, su evaluación ambiental estratégica con criterios específicos de adaptación y mitigación ante el cambio climático. Vale, son 914 hectáreas de monte público y este sería ya su segundo plan de ordenación del monte público, pero al enfocar sus resultados específicamente a aumentar la mitigación y adaptación al cambio climático, va a incorporar un estudio de riesgo y vulnerabilidad del monte público ante distintas amenazas, ¿no? que pueda tener, como heladas, sequías, y así establecer esas medidas necesarias para la mitigación y adaptación. Estamos hablando de temas como de mitigación, como aumentar los sumideros de carbono, disminuir las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero, recuperar la fertilidad mediante aumento de materia orgánica y secuestro de CO2, modificación de prácticas silvícolas para favorecer la absorción también, y de medidas de adaptación que aumenten la biodiversidad, que aumenten la materia orgánica del suelo, que mejoren las condiciones limitantes de clima, erosión, factores edáficos. Bueno, junto con ellos hay otros muchos objetivos relacionados con pues, reducir los monocultivos, las especies invasoras, plagas y enfermedades, riesgo de incendios, riesgos hídricos, bueno, una serie de objetivos que hacen del proyecto pues, que sea muy, muy integral. En estos momentos bueno, ya han hecho la adjudicación, están en la fase de hacer el diagnóstico y bueno, destacar aquí también que en este contexto que ya se han sido mencionado, ¿no? En lo que los objetivos a 2050 estamos hablando ya de lograr la neutralidad climática, pues el medio natural cobra una especial relevancia, ¿no? No solo ya desde el punto de vista de la resiliencia, también desde el punto de vista de la capacidad como sumidero. Vale, entonces, bueno, creemos que también es proyecto transferible y que también, por supuesto, seguiremos. Vale, eta orain, babeste lurraldera, egiten dugu salto, kasu honetan, Donostia, hiriburura. Bai, hemen, Donostiko udalak, Donostiko etxeetan, beraien energia kontsumoa murriztu, klima aldaketara egokitu, eta energia pobreziaren murriztu, energia pobrezia murrizten lagunduko duen atari edo portal web energetiko komunitario bat diseinatu, badatu eta bideratzen ari dira. Bai? Udalak bebai denbora darama bueno, etxe bizitzekin etxeekin edo etxe bizitzekin familiekin lanean 2002 urtean 10 urte egin zituen, ez, bideo honetan, eta beti izan dira, bueno, urteko kanpainak, ez, eta familia kopuru txikiago bat edo murtzago batekin kontatuz, ez, edo parte hartzea edukita. Hala ere, urte guzti hauen buruan, irurentero etxe igaro dira, eta 1000 pertsona baino gehiago. Baina aurten, planteamendu honetan, egiten dute salto kualitatibo bat. Irira eskalatu da, ez, proiektua. Osa, ja, erronka handi bat suposatzen du, eskala saltoa honek, azkenean prozesua eraginkorragoa eta automatizatuagoa egin behar da. Bai, eta bueno, hau lortzeko beste motatako txikipen edo bideak edo mekanismoak erabili behar izan dituzte edo erabiltzen ari dira. Ikastetxe, auzokide elkartea, jubilatuen etxeak, deiak, prentzagoarrak, bideoak. Bueno, familia parte hartzaileekin nabarmentzen da hiru txosten nabarmentzeko zelan hiru txosten energetiko bidaliko zaiela. Ez, programa guztiaren zehar, bai etzeko kontsumoaren analiziekin eta bai murrizketarako gomendioekin. Bale, eta guzti hau, paraleloki osotzen da, aldi berean atari energetiko bat garatzen, ez, lehen komentatu dugun web edo portal hori garatzen.
bueno, badaude udala edo eskualde mailan be bai holako portal energetikoak, ba udaler instalazio eta zerbitzuen kontsumoak jasotzen direnak eta ikusi daiteke zelan murrizten ari diren eta hemen aldaketa izango litzateke azkenean, ba etxe bizitzen kontsumo parte hartzen duten etxe bizitzen kontsumo agregatua kontsultatu ahal izango dutela, bai? Hor, energiaren aurrezteari buruzko informazioa, kostuari buruzko informazioa eta berotegi efektuko gazen isuriaren buruzko datuak emango dira. Orduan, orain dela bi hiru aste, ba, Euskadiko herritarrek klima aldaketari eta energia trantzizioari buruz dituzten ba, pertsepzio eta jarren azterketa publikatu da, eta bertan, herritarren ardura gerian jarri da, beraz, mota hauetako proiektuak bai, oso beharrezkoak dira, ekimen hauek interesgarriak dira, herritarren gana, ez, heldu ahal izateko, eta baita ere, ba, zelako sistemak eta martxan jarri behar diren, eta zailtasun horiek zelan alditugun, ez da, lortu ezabatzen, bai? Bale, orain, hiriburu batetik, herri txiki bat batera salto egiten dugu, Bizkaira berriro, en este caso, el municipio de Muxika tiene bueno, como objetivo hacer en el proyecto un estudio de las soluciones basadas en la naturaleza en su Gaztieta y luego para aplicarlo en dos proyectos concretos, ¿vale? De aparcamientos en superficie, que ahí se pueden ver en las fotos que se figuran en las transparencias, ¿vale? Son dos aparcamientos en superficie, uno que ya existe y otro que sería nuevo, ¿no? Y en el existente también se proyecta un parque infantil, con una serie de elementos naturales, instalación de servicios higiénicos con criterios de eficiencia energética, mediante la instalación de un módulo con sistemas innovadores de aprovechamiento de calor y de luz solar y regulador de confort térmico. Destacar en estos proyectos la participación ciudadana. Ya han realizado dos sesiones de participación ciudadana y para la semana que viene también tienen previsto realizar otra. Nos trasladan, pues bueno, también que pese a coincidir con un segundo confinamiento, bueno, pues la participación se consideró alta y de mucha calidad, debatiendo aspectos desde de principios de necesidad de aparcamiento si estamos buscando una reducción, ¿no?, del uso de vehículo privado, pero también entendiendo que ese aparcamiento que ya existe se utiliza también como intermodal o como aparcamiento disuasorio no solo para el municipio sino también para la comarca, pues ya que son necesarios este tipo también de estructuras o de servicios, pues hacerlo lo más amigables posibles y lo mejor integrados con el entorno, ¿vale? En este caso, bueno, son pocos los parkings existentes con este tipo de soluciones. En este caso, además, este proyecto aúna como dos parkings que tienen pues, diferentes características. El que todavía no está y que sería para un uso relativamente ocasional, se plantea con un tipo de soluciones naturales que en gran parte del tiempo en el que ese parking no va a tener vehículos, pues se puede hacer una explanada para su uso, ¿no? En el parking ya existente, al ya existir, lo que se buscan son más medidas de ablandamiento del mismo, de aumentar su permeabilidad y de, en lugar de ampliar, que también podía haber sido, pues ahí anexo a hacer esa zona más de esparcimiento y de parque infantil. Consideramos que es un proyecto altamente transferible, tanto dentro del municipio, para barrios, para otros municipios, incluso para otras entidades, ¿vale? Que también cuenten con este tipo de servicios pues para, ¿no? para acercarse a los mismos. Gasteizko Udalak, Azpiegitura Berdearen Eraikuntza Partekatua izeneko proiektu bat martxan jarri du, oso oso interesgarria. Konkretuki proiektua gero hiru azpiproiektu ditu, ¿vale? Eta guztiak dira hiriko azpiegitura berdea lankidetzan
ez? Agente ezberdinekin sustatzera bideratutako proiektuak. Berrikuntza azpimarratzen dute eta azpimarratzen dugu bebai, ba, gizarte eragile ezberdinek azpi proiektu horiek definitu eta garatzean duten garrantzitsuan, ez? Sakonean da, ez? Hori da berrikuntza bebai alderdi garrantzitsu bat. Zergaitik ba, implikatutako kolektiboen beharrak eta nahiak, eta gero, esku hartzeko espazioen berezitasunak, baldintzatzen dutelako gero proiektu hien garapena. Hobeto ulertzeko, hiru azpi proiektu hauek, bat da hezkuntzarekin erlazionatuta, konkretuki aurreskola baten jolastokia naturalizatzeko proiektu bat, eta bueno, ja bertako hemen jasotzen diren argazkiak badira bertan, ba eragile desberdinekin ja egin dituzten eta saio ezberdinetako bueno, ba, momentuak, ez? Ba hezkuntza komunitatea, aurreskolen partzuergoa, bebai hezkuntza sailarekin eta hiri paisaiako eta mantentze lanetako udal zerbitzuekin, azkenean ba gordeguneak kudeatzeaz eta patioa bebai garbitu eta mantentzeaz mantentze lanetaz arduratzen direla. Eta bueno, bebai esatea ba proiektua gauzatu aurreko hasierako egoeraren diagnostiko txosten bat egiten da eta bai ere osasunean duen eraginaren analisi bat, bale? Oso garrantzitsu hau osasunarekin komentatu dugun ikuspuntu hori barneratzea. Bigarren azpi proiektua asistentziala edo asistentziala den alderditik, premia bereziak duten 8 kolektibora arte inplikatzen ditu, bai? Hala nola Arabako autismo kolektiboa da Arabako Down, Arabako Ospitale Psikiatrikoa, bueno, horrela 8 kolektiboraino. Hemen baratze komunitario bat egin nahi da eta bai hainbat egonleku eta bileragune egokitzeko lan bat, ezta? Azkenean zer nahi da? Aire zabaleko laborantza eta ekologikoa bultzatzea eta azkenean esperientziaien bitartez kolektibo hauen gaitasunak hobetu, bale? Oso politak. Eta hirugarren azpi proiektu bat terapeutikoa izango litzatekena, bueno, okupazio zentroko pertsonei zuzendu, okupazio zentru batetako pertsonei zuzenduta egongo litzateke. Hau bai zuzendaritzarekin eta terapeuta taldearekin landu dute eta ideia da baratze zaintzako eta lora zaintza terapeutiko txikiko prestakuntza programa bat abian jartzea. Bueno, gero, zertarako hirigune berdeguneetan, hiriko berdeguneetan, modu autonomoan eta lan egin alizateko aurretiazko urrats gisa bat moduan, bai. Programak bi orduko 15 tailer osatuta dago eta bueno, komentatzen digutenagatik oso arrakastatua izaten ari da. Ikusten duzu oso proiektu interesgarria dela bai, oso berritzailea, zeharkakoa, kolektibo ezberdin integrazioarekin eta osasunean oinarritutako ikuspegia. Eta bebai, oso pausu garrantzitsua bebai, eremu publikotik kanpo irtenbide naturalak ezartzen hasteko proiektu piloto gisa, bai? Eta eren emaitzak bebai aztertu eta elkarbanatzeko. Paso ahora al Ayuntamiento de Rigoiti. Por favor, cualquier duda en relación a lo comentado tanto del objeto de la convocatoria, del procedimiento de solicitud, por favor, aprovechad el chat, ¿vale? En el Rigoiti tiene una propuesta, un proyecto de divulgación e implementación de baños secos, ¿vale? En un área verde que se llama el Exalde. Sería la instalación de baños secos biocompostadores en ese área de esparcimiento municipal que, bueno, son una instalación que se transporta, ¿vale? Transportable. El objetivo, dos objetivos principales es mostrar y concienciar a la ciudadanía, ¿no? Que existen alternativas sostenibles para reducir las huellas de residuos, ¿no? Que todos generamos diariamente. Y se ha seleccionado este punto precisamente por el gran potencial que tiene también transformador y de ejemplarizante para tanto los vecinos y vecinas del entorno como para la gente que va ahí como de visitante. Y entonces es también una oportunidad única de visualizar esos impactos, ¿no?
Además, bueno, también se considera que los vecinos y vecinas pueden alargar sus paseos al contar con estos servicios públicos. Y también se considera que a raíz de las restricciones que pues, hemos vivido pues, debido a la COVID, en cuanto a todos los establecimientos cerrados y demás, pues este tipo de soluciones se hacen también más necesarias, ¿no? Un aspecto a destacar importante es que genera también nuevos nichos de trabajo, ¿no? En el área de reformas y de instalaciones de nuevas tecnologías, porque bueno, el diseño del mismo es Made in Euskadi, es hecho aquí. Bueno, en cuanto a lo que es este diseño, pues es una aplicación de tecnologías naturales, de biocompostación, fitodepuración, sustentilización, y luego todo ello integrado mediante una cubierta verde con valorización de agua de lluvia y paredes verdes anti-graffiti y depuración de gases mediante filtros de carbono activo y microorganismos. Como decía, la instalación será portable y bueno, pues también la idea es que luego, en el caso de los residuos sólidos, la transformación en compost que tenga luego una utilidad. ¿Vale? Y ya para ir terminando, pasaríamos de nuevo a Gipuzkoa, al Ayuntamiento de Lezo. Amén. Bueno, Altamira gainizeneko ba, parke jasangarri gisa zabaltzea eta birmoldatzeko proiektu batean barne, murgildu dira. Hau Lezo udalerriaren berdegunerik handiena da, 5 hektareako azalera dauka, eta 80. hamarkadako ba, bueno, urbanizatutako eremu bada, malda handikoa, eta degradazio egoera baten aurrean, ba, esan bakarrik, bebai, baina esan bakarrik hirigintza eta paisaia jarduera bat egin nahi, bebai, ba, beste aukerak ikusita, ba, beste motatako helburu batzuei eman. Eta hainbat habitat berezien diseinu eta maneiuak uztartuz, ba, nahi dana da, irtenbide naturaletan eta espazioen birziklapenean oinarritutako ekipamenduak ipini. Orduan, ez bakarrik berdeguneetan ekin, baita ere ba, degradatutako gune marginaletan. Garrantzitsua da komentatzea be bai, daukala kudeaketan eta gero kostua emaitza moduan ba, onargarria izan behar dela edo aurrera manteko gaitasun alki beharko duela, ba, udala, Lezoko udal txiki batentzako zin mirea biztan le dituena, eta bueno, bebai proiektuaren prozesu guztian, ba, eragileen, hainbat eragileren ekarpena kontutan hartuko direla. Hemen, aipatzeko bebai, eremuaren mugetan barruan, Altamira gain eremu honen barruan, ikastetze bat dagoela eta ja dagoeneko institutoak ba, bueno, jarduera proiektu bat egin duela, ez? Ba, eremuaren zati bat horretarako egokitze. Berriro ere, olako proiektu bat, ba, potentzial handia du, herritarrek osasunarekin eta lotutako ba, erabilera berriak emateko, eta lehen esaten genuen moduan, ba, bueno, COVID ondorengo bizikidetza modu berri hauek garatzeko, ez, eta balioan jartzeko gure inguruan dauden eremu guztiak. Eta bueno, con esto terminamos la presentación de estos proyectos de manera breve, que por parte de los protagonistas, cuando estén terminados, daremos también espacios para que se puedan compartir, porque son de verdad proyectos muy interesantes y que esperemos que también nos sirvan para, ¿no?, poner un poco ya en concreto y en práctica pues, estos objetivos que persigue esta convocatoria. Y es que ricasco. Vamos, entonces, le damos paso a Marimar, que ahora es el turno de todas las dudas y preguntas que pueda haber. Sabéis que tenéis este recurso de la ficha previa, pero bueno, aprovechad el directo para todas aquellas dudas que os puedan surgir. Egunon guztioi. Bueno, parece que el chat de preguntas no se mueve. Ha sido una intensa exposición un poco entre las bases y las ideas de proyectos. Yo me toca ahora, me pongo en vuestro papel y pienso, jo, si tengo un proyecto y no sé a qué línea presentarlo. Mariluz, ¿qué respuesta darías?
Bueno, en principio, como acaba de decir, en principio, como acaba de decir Marimar, tenéis lo primero y fundamental, la ficha de idea previa, ¿vale? Os recomendamos a todos utilizarla, no solo para ver a qué línea presenta, sino para enfocar los proyectos, porque luego os va a ayudar a vosotros a configurarlos mejor y a nosotros también deciros qué estamos buscando. En principio, si no están claras las dos opciones, ¿a qué me presento? Ficha e idea previa. Y si aún así tenemos dudas, os recomendamos que lo presentéis a la línea 1. ¿Por qué? Porque siempre podemos de la línea 2 transferir recursos económicos a la línea 1 y al revés. Y luego también deciros que tenemos un periodo de 10 días en la parte de la revisión administrativa donde os podríamos decir, oye, este proyecto está mal asignado a la línea. ¿De acuerdo? O sea, primero, ficha e idea previa. Segundo, inicialmente, si tenéis dudas, asociarlo a la línea 1, porque de la línea 2 se puede transferir dinero a la línea 1, habría más recursos económicos para los proyectos. Y aún así, tenemos desde que presentéis el proyecto hasta que empecemos en la evaluación técnica, hay 10 días donde se os puede decir, bueno, pues que está mal asignado y podemos subsanar o resolver este problema. Completando lo que decía Mariluz y tomando la voz de Amaia Barredo, viceconsejera de Sostenibilidad Ambiental, vamos a tener oportunidad de presentar proyectos a las ayudas de desarrollo sostenible y sabéis que siempre cuando nos hacéis una consulta os reorientamos a la línea que mejor encaje tenga. Entonces, ahí insistimos, está la consulta previa, está el email de Dirulaguncha para resolver cualquier duda. Otra de las dudas que me surgiría a mí, si María nos puede responder, si soy una mancomunidad, ¿me puedo presentar? O si soy una agencia de desarrollo rural, ¿me puedo presentar a la línea 1? Sí, a las dos líneas, tanto a la línea 1 de clima cambio climático como a la línea 2, se pueden presentar pues, cualquier entidad pública local. Y esto incluye pues, a oficinas comarcales, mancomunidades, cuadrillas, agencias de desarrollo. O sea que a cualquiera de las dos líneas pues, no tendrían ningún problema a la hora de presentarse. Ivonne nos está preguntando por el chat de Usurbil si son compatibles estas ayudas con las ayudas del departamento, siempre y cuando no haya algo de financiación. Todas las ayudas son compatibles. Bueno, supongo que a partir de hoy que hemos presentado las bases, que os hemos dado ideas de otros ayuntamientos que están desarrollando, os surgirán las dudas. Tenéis nuestro contacto, ser sinchos a la hora de utilizar los emails de contacto, que luego, como decía María, será una persona u otra la que os responda, pero utilizar un canal porque para nosotros nos sirve, porque podéis presentar alguna duda que pueda ser de interés a todos los ayuntamientos, entonces haríamos un envío masivo a ellos y... Si no tenéis más ninguna pregunta más, agradeceros como siempre la participación, animaros a presentar propuestas. Cualquier idea puede ser reorientada. Entonces, animaros a participar. Agate me estaba... facilitando por aquí, las juntas administrativas también pueden presentar
proyectos, son entidades locales y están sujetas a la parte, desde luego, de PIMA, cambio climático, sin ninguna duda, y a la parte de ecoinnovación local también, porque sí que este año, a diferencia de otras convocatorias, prima ser miembro de Udalsarea, pero no es exclusivo, o sea, no solo los miembros de Udalsarea pueden optar a la propuesta. Y si no tenéis nada más, pues eskerrik asko, asteburu ona izan, eta ánimo. Venga, va. Remuerte. Thank you.